Las oficinas de intermediación hipotecaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han paralizado 38 desahucios desde junio. Por nuestras oficinas han pasado más de 1.200 personas en, en poco más de un año. Eso quiere decir que seguramente han pasado más personas que procedimientos judiciales había iniciados. Son más consultas que procesos judiciales en marcha, por lo que la titular de fomento concluye que hay casos en los que los propietarios de viviendas hipotecadas acuden a pedir información para evitar llegar a un proceso judicial. Según Elena de la Cruz, de esta manera se ahorran recursos y, aunque se hayan paralizado desahucios y frenado procesos judiciales, siguen siendo muchos los casos de vulnerabilidad en los procesos de ejecución hipotecaria. Se trata de cifras que son importantes. Estamos hablando de, en el segundo. Eh, trimestre de 573 eh, ejecuciones hipotecarias y en el caso de lanzamientos eh, practicados eh, asciende a 620. El pasado mes de junio la Consejería de Fomento firmaba un convenio de colaboración con el Tribunal Superior de Justicia para que desde los juzgados se derivaran a las oficinas de intermediación hipotecaria los casos de vulnerabilidad que sean detectados. Que el convenio pues eh, trata pues eh, de eh, poner a disposición de los órganos judiciales pues la información necesaria para que puedan intervenir las oficinas de intermediación hipotecaria y puedan cumplir su labor. Este convenio también ha sido firmado con 279 ayuntamientos de toda la región, según ha indicado la titular de Fomento. Un convenio que, según ha explicado, era necesario por el aumento de casos de este tipo con la llegada de la crisis.